¿Qué tal, amigos del Parche Cundinamarca? Bienvenidos a la cuna cundinamarquesa del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Sí, señor. Estamos en el municipio de nacimiento de Jorge Eliezer Gaitán, Cucunuá, Cundinamarca, donde la ruana se porta con orgullo y el frío es característico de cada mañana. Precisamente nuestros invitados artísticos de hoy son de este bello municipio de Cundinamarca, Cucunuá, y les estoy hablando de un grupo carranguero conformado por pelados entre los 12 y 24 años que tienen una propuesta musical campesina espectacular. Ellos son Ventarrón Carranguero de Cucunuá, Cundinamarca, así que conozcamos un poquito más de ellos. Hola a todos, somos cinco ventarrones que al de ruana hacemos honor. Con bellos versos del altiplano cuidamos nuestro folclor. Bueno, mi nombre es Michelle Gómez, soy integrante de la agrupación musical Ventarrón Carranguero y vengo a contarles un poco de lo que somos y de lo que hacemos en nuestra agrupación. Somos una agrupación de los municipios de Cucunuá y Sutatausa. Somos la cuota carranguera de la provincia del Valle de Ubaté. Está integrada, conformada nuestra agrupación en nuestra voz principal, en nuestra voz femenina, por Rosa Elizabeth Corredor, quien se encarga de hacer toda la magia con las voces, de hacer los arreglos vocales de nuestra agrupación. Ella tiene 24 años y es estudiante de música. En nuestra parte melódica tenemos a un virtuoso del requinto, Víctor Manuel Rodríguez, quien actualmente es el mejor requintista del Festival Nacional Mono Núñez. Él tiene 19 años y estudia Derecho. En nuestra parte armónica tenemos a Javier David Carrillo. Él tiene 19 años, estudia Ciencias Sociales. El chico más pequeño de Ventarrón, que es Andrés Medina, nuestro bajista, nuestro guitarrista. Él tiene 15 años, actualmente está en bachillerato, está en el grado décimo y se encarga pues de hacer también la magia con los bajos, de marcar ese bajo que nos da el saborcito y el son en todas las presentaciones. Y quien les habla, interpreta la guacharaca, también apoya los procesos de composición que lleva a cabo el grupo. Para contarles algo más de Ventarrón, somos ya una agrupación que se ha consolidado alrededor de 2 años de vida artística, de vida musical, entre los cuales ya tenemos 4 canciones más inéditas de nuestra autoría, entre las que se destacan Paz en mi Nación, Melodía Natural, Voces del Campo y Carranguería. Ventarrón Carranguero hace parte del Parche Cundinamarca. Hola sus mercedes, nosotros somos Ventarrón Carranguero y somos un grupo de música campesina y carranguera de los municipios de Sutatausa y Cucunuá en Cundinamarca. Y el requinto de mi alma, compañero de mis penas, mi vida sin ti sería como la sangre sin venas, te alucino del tocayo Argas. Regalaste el corazón, tú me regalaste el motivo para que te amara como hoy, por las fuerzas del amor y que alucino hoy, que alucino. Tú me diste un beso, acuérdate, y mis labios sintieron bonito. Yo corté a mi otra novia por andar contigo y que alucino hoy, que alucino. Si me amas, no lo calles. Si lo calles, no me amas. Si me amas, grítalo. Y no me ignores. Si me miras, si me miras, no me ignores. Si me ignoras, lloraré. Y si me amas, no lo calles. Si lo calles, no me amas. Si me amas, grítalo. Y no me ignores. Si me miras, si me miras, no me ignores. Si me ignoras, lloraré. Upa, con sentimiento, Ventarrón Carranguero.
dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico y el Caribe, y lo divide Panamá. Tengo un amigo muchísimo mentiroso que estando con él yo gozo solo de escucharlo hablar. Dice que tiene la solitaria con oso y como si eso fuera poco con dos hijos y el papá. Dice que tiene muelas de trituradora y que es que su mamá señora fue la nona de Tarzán. Que trabajaba en la Torre Babilonia y por venirse a vender momias no volvió a trabajar más. Era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico, el Caribe y los divide Panamá. Vecina, ¿cómo le va? Manda decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca, que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían porque va grande la cuenta, que por más tardar mañana, si Diosito nos la presta, bajo un carro platanero y unas dos pachas vendemos, y ese alguito se solventa, que nos perdone el pereque y se vista de paciencia y que mi Dios se lo pague, y ahí vamos a mano vuelta. Para cantarle a mi madre yo no utilizo más letras que las que se necesitan para escribirle a la humildad que mi madre representa, su amor y su sacrificio, su lucha y su fortaleza, virtudes para el levante de tres machos y una hembra. En este pluriverso lleno de desigualdad, la carrangoterapia nos libra de tanto mal. En este mundo el opus llaman el campo y su energía, con la carranguería le dan forma a su vida.